Zaudeon, eta, bueno, azik ere imango txagu, irugarren itxaldizeri, atazkana, momentuz behintzet, e, Akurio, Elkano, Bosteun urte geru hau, erakusketako e, ziklo oneri. E, gaur, tokaten jasku, itxaldi interesgarri bet, interesgarri zekan gaizebe barrez desango dalako Mayrin Mitchell den ganien. Mayrin Mitchell da personaje bat bihar da hemen gauzen atatik inok ez dune entzun, da entzun badun be ez dune igual ondo kolokaten e, histori zen edo, edo lekutan, besta? Orduen, ba, bueno, ba, arizek tiretu, arizek tiretu, ibilgara horre zeretik, zabierre tiretu dau, eta, eta bueno, ba, pentsaten dut, gauze interesgarrezek, ez segunek eta emongo dauginak ganera, onie gauze gehi zabitzeko e, mitzelegaz. E, bai esan, honek itzaldizek, e, YouTubeen dauzela, e, aurrerauko bizete youtube dauz, da, hau YouTube en domingo, eh, o sea que quiero va no normada, usted suena, da, va eh, sin esas dos ruedas, va a vestir, pero bueno, anda cos y que usted como duerma, eh. o sea que ahora va Mayrin Mitchell, la cronista irlandesa de Acuria... Vaya, olvida. Muy bien. Eh? Ahora, bueno, hoy como muy bien ha dicho Aingeru, vamos a hablar de Mayrin Mitchell. Eh. Yo le voy a cambiar un poquito el, el... El, el subtítulo, y diría la cronista irlandesa de los vascos. Vamos a añadirle un poco más, no solamente de Acurio, sino de los vascos en general, eh, básicamente por lo que vamos a ver ahora. Eh, entiendo que la mayor parte de la gente que estamos aquí conocemos a Mary Mitchell, eh, lógicamente por el libro de Acurio, por la Odisea de Acurio, pero sin embargo, hoy quiero presentaros a alguien que eh, hasta hace muy poquito eh, prácticamente era una persona desconocida conocíamos como novelista, sabíamos o se creía saber que era eh, inglesa, se sabía poco más, de hecho si hoy por hoy todavía entramos en, algunos, en algunas páginas de Internet, por ejemplo la enciclopedia Uñamendi, en lugares que para nosotros son lo suficientemente fiables como para... Eh, como para poder buscar información sobre alguien, nos damos cuenta que todavía sigue esa concepción de que ella era inglesa. También es cierto que hay una pequeña confusión en su propia biografía, pero bueno, en cualquier caso, a lo que me refiero es que su origen no, ha quedado, no había quedado suficientemente claro y tampoco había quedado, quedado clara su vida porque se conocía muy poco de ella. Lo que sí había quedado relativamente claro, y es algo que a mí personalmente es una de las razones por las que me ha llevado a intentar investigar su vida o a intentar abrir esa, esa posibilidad de... De tener conocimiento sobre su vida, una posibilidad que dicho sea de paso está abierta a cualquier mundo que tenga a cualquier persona que tenga algún dato sobre ella, que crea que, que conoce información o lo que sea, porque como yo digo siempre las investigaciones en historia son investigaciones corales, o sea, una persona sola no la puede hacer. Una, eso sería un proyecto personal y en este caso no lo es. O sea, creo que siempre tenemos que sacar información, o siempre tenemos que buscar información en muchísimos sitios y desde diferentes puntos de vista, porque es cuando al final conseguimos llegar a conclusiones acertadas. ¿no? Bien, en el caso de Mary Mitchell, como digo, había una cosa que a mí se me había clavado como una pequeña espinita, es que todo el mundo la consideraba única y exclusivamente y de manera despectiva como una especie de novelista de novela histórica que había hecho una especie de folletín con Acurio. Por una parte estaba muy bien, porque era la primera vez que se hablaba de un, de un personaje como Acurio desde un punto de vista novelado, y además con un libro completo, un libro que había tenido cierta repercusión, y además hecho por una por una autora extranjera, pero daba la sensación de que era como una especie de producto menor, ¿no? Como que no era muy serio. ¿eh? Por otra parte, yo creo que ha habido también cierta confusión por el hecho de que ella, dentro de la propia novela, utiliza. A, como recurso literario, una especie de, no diría de enfrentamiento, pero sí de... De cierta reticencia mutua entre Elcano y, y Acurio, que realmente sabemos por la historiografía que no fue así. Pero bueno, es un recurso literario que, como digo, utiliza ella y que, sin embargo, para mí no es el que marca el peso específico de la novela. Yo creo que la novela verdaderamente tiene grandísimos aciertos, sobre todo desde el punto de vista de la documentación, como veremos después, y además de algunos aspectos que tienen que ver eh, con eh, cosas que a mí me parecen muy meritorias desde el punto de vista de Mary Mitchell. Vamos a hacer un poco de historia, en cualquier caso, de una manera rápida. Y eh, dentro de este poquito de historia vamos a comentar que todo esto, como digo, surgió hace poco más de un año, una cosa así, ¿verdad?, en Gerú, que fue cuando empezamos a gestar la posibilidad de hacer una pequeña exposición que tuviera que ver un poco con los vizcaínos, es decir, entendiendo vizcaínos con el concepto amplio de la palabra y sobre todo con el concepto que existía en el siglo XVI, es decir, de todos los vascos que estuvieron en la vuelta al mundo, pero desde un punto de vista mucho más, en la medida de lo posible, más personal y más acercándonos a motivaciones, eh, más que buscando el lema olímpico, buscando los grandes récords de hemos dado la vuelta al mundo. No sé qué eso lo sabemos todos y además preveíamos que era lo que se iba a, a, a comentar. Todos los aspectos, por supuesto, están muy bien, pero creíamos que era un aspecto complementario que también teníamos que, que abordar. ¿no? Y ahí es cuando surge precisamente el interés, cuando preparo la publicación sobre la Odisea de Acurio Acur y es cuando me empiezo a hacer preguntas sobre esta mujer. Porque, bueno, no sé, pero yo creo que a cualquiera, si haces un trabajo sobre, sobre un autor o sobre una persona, bueno, por lo menos tienes el mínimo interés de saber quién es esa persona. ¿no? Y en el momento que empecé a buscar información sobre esa persona, es cuando me doy cuenta, muy poquito a poco, tirando un hilo muy, muy, muy pequeño, casi, casi, que no se podía coger, pero me doy cuenta de que empiezan a haber cosas que no me cuadran con la imagen general que teníamos de Meirin Mitchell. Para empezar, su origen, como veremos ahora, pero sobre todo esa capacidad que se le había dado a ella exclusivamente de ser una novelista sin más, que había llegado aquí, había frivolizado con Elcano, Cano, eh, había frivolizado con Juan de Acurio y para de contar. Eh. Bien. Lo que me he encontrado, eh, y es un poco lo que queremos, lo que queremos hoy enseñaros, y sobre todo queremos abrir esa puerta para que más información pueda llegar eh, de ella, lo que nos hemos encontrado realmente es a una mujer absolutamente excepcional, no solamente por lo que hizo, sino por el tiempo en el que lo hizo. Es decir, yo no soy muy dado. A, como digo, a las grandes alabanzas a alguien, pero sí que hay que reconocer que cuando una persona tiene una trayectoria vital absolutamente extraordinaria, pues hombre, yo creo que es de recibo reconocerlo. Me da igual que sea una mujer, que sea un hombre, me da exactamente igual. ¿eh? De lo que se trata es de que su trayectoria vital es, como digo, absolutamente increíble. Entonces va a haber una parte primera en la que vamos a hablar de una parte de la vida de Mary Mitchell que no tiene nada que ver ni con Bermeo ni con los vascos ni nada pero creo que es necesario que lo entendamos, que tenemos que conocer un poquito su origen para que veamos precisamente cuál es su evolución y a dónde llega Mary Mitchell. Como digo, no conocemos todos los datos, es todo lo que sabemos hasta ahora. Probablemente, quizás dentro de seis meses, habrá aspectos de su vida que hoy damos por hecho y que tendremos que cambiar, porque la información que tengamos sea o complementaria o diferente, pero hoy por hoy es lo que tenemos. ¿eh? Vamos a empezar por su origen. Efectivamente, Mary Mitchell no es inglesa o no fue inglesa. Y de hecho, además, ella se dedica ¿eh? de una manera activa y, como veremos después, a hacer gala de su procedencia irlandesa y no de su procedencia de su procedencia inglesa de acuerdo independientemente de que al final de su vida muy probablemente pues haya cosas que se acaben confundiendo diluyendo etcétera para empezar hemos conseguido encontrar algo que, bueno, que a veces a través de un obituario pues, conseguimos encontrar la suficiente información que de otra manera no encontraríamos. Sabemos quién era su padre y su madre y sabemos sobre todo de dónde, de dónde, dónde vivían eh, y cuál fue más o menos su trayectoria vital. Y viendo el obituario de su padre, que, que este obituario además no me he traído las gafas, con lo cual vamos a mirarlo directamente desde aquí, viendo el obituario de su padre, como digo, el doctor Thomas Houghton Mitchell, eh, él muere en Ableside, que es una pequeña población que está, eh, que está en el, noreste, el noroeste de Inglaterra, y eh, es un médico muy afamado. Un médico que, además, tiene, eh, por lo que se ve, es una, una persona muy querida en, la, en su comunidad, es miembro de una logia masónica. Además, eh, en fin, eh, por lo que comentan en, la, en el obituario. Nos dice también que es una persona extremadamente simpática, que le cae bien a todo el mundo, que participa en todo tipo de actividades sociales, etcétera, etcétera, y sobre todo que es una persona muy culta, algo que a mí me interesa mucho porque va a influir de una manera directa probablemente en la personalidad de Meirin Bichel. Este hombre se casa en el año, si no me equivoco, me parece que lo tengo, en 1893 con, eh, con su esposa Gertrude. Pis de Darlington, que por cierto, dicho sea de paso, ella es noble, ella es inglesa, ella pertenece a una familia bastante importante, son una familia que está asentada en el norte de en el Durham y en el norte de Yorkshire, y en Inglaterra, y una familia que se dedica, son descendientes de Edward Peace de Darlington, que era banquero, eh, fabricaba locomotoras, eh, tenía en sus eh, controlaba líneas de trenes, etc. Es decir, una mujer que tenía una cierta posición social. Hay que decir que el padre de, de meirin a pesar de haber conseguido llegar a hacer la carrera de medicina que la hizo en Escocia, o por lo menos es lo que hemos sabido que la hizo en Escocia, él sí que procedía de una familia humilde de Irlanda, porque procedía de la zona de Limerick, que si recordaréis las cenizas de Ángela, el libro y la película, pues nos podemos hacer un poco la idea de cuál era su origen. ¿eh? No digo que su origen fuese eh, pobre, pero efectivamente vivía en una zona de, Irla de, de Irlanda. Estamos hablando además de que él nació más o menos el padre, si no recuerdo mal creo que tengo la fecha aquí. Eh, si no recuerdo mal, él nació no me viene no, no me viene la fecha, pero bueno, nació a mitad de siglo más o menos, que es coincidiendo justamente, precisamente, con la gran hambruna de Irlanda, que fue más o menos a finales de él, del siglo XIX. Es decir, no creo que su situación en Irlanda fuera lo suficientemente brillante, como de hecho vemos que al final se marcha y tiene que estudiar fuera. Bien, la pareja tiene. En principio aquí nos figuran como dos hijos, pero en realidad si volvemos al anterior nos dice al fondo del todo y esto es uno de los grandes datos que, nos ha, que hemos, con los que hemos conseguido hilar eh, esa conexión con Mary Mitchell, nos dice que tenían un hijo mayor que eh, muere al finalizar la, segunda, la Primera Guerra Mundial y que era piloto, he sabido por, después que era piloto de la RAF y que efectivamente murió. Bueno, la RAF se organizó en Inglaterra, aunque conocemos las, las imágenes, hemos visto las imágenes de los ases de, del aire alemanes enfrentándose con los británicos, lo que es la RAF propiamente dicha, se crea el 1 de abril de 1918, casi al finalizar la guerra, es cuando ya se establece como un cuerpo, como un cuerpo eh, eh, independiente dentro del ejército británico. Y el hijo, que por lo que conocemos se llamaba eh, Edward Ph. Mitchell, eh, el hijo muere en un ataque, eh, bueno, en un combate con un piloto alemán. ¿Eh? Muere justo al finalizar la guerra mundial y Thomas se queda con tres hijas. La más mayor de todas, que nace en 1895, es Meirin, y luego tenemos otras dos hijas que no nos figuran en la documentación, pero que sí que hemos localizado y sabemos que le sobrevivieron. Bien, ya tenemos una idea, bueno, tenemos bastante más de lo que se tenía hasta ahora. O sea, para empezar, como digo, no tiene nada que ver salvo por la madre, que era inglesa, eh, y nos encontramos también con una, con, con una composición de lugar de más o menos cuál podía ser su eh, ambiente social. Para empezar, y esto para mí es muy importante, el origen de la madre. Es decir, la capacidad económica, que probablemente a Meirin le diese una cierta posición eh, y una cierta educación eh, importante, y por otra parte el padre, ¿vale?, para los que conozcáis o no conozcáis, por ejemplo, qué significa la masonería en los países anglosajones, la masonería es eh, clásica, si es como una especie de club social, y sobre todo es un, un club eh, librepensador, donde, bueno, donde generalmente se han gestado grandes instituciones científicas, etc. Esto muy probablemente influyó en Mary Mitchell para ser la persona que vamos a ver ahora, es decir, para su forma de pensamiento, su manera de ver la vida, etc. Me recuerda muchísimo, si conocéis a una eh, escritora y, y exploradora y orientalista francesa, Alessandra David Neil, que eh, durante el siglo XX fue una de las mujeres probablemente más eh, ...en fin, que más viajó de una manera absolutamente independiente... ...fue la primera persona que entró en Lhasa, etcétera... ...y su padre también era francmason en Francia... ...y su padre se dedicaba a darle... ...normalmente a tener charlas todas las tardes con ella... ...y a hablar directamente con ella sobre la libertad... ...sobre el papel de las mujeres, etcétera... ...bueno, pues algo parecido debió pasar con Meirin Mitchell... ...porque la consecuencia es que Alexandra David Neal... Se, ...se convirtió de muy joven en anarquista... Eh, ...y en este caso nuestra protagonista se convierte exactamente en lo mismo y se marcha a Londres, como veremos después. Bien, conocemos incluso la casa familiar ¿eh? que tenían en Inglaterra, en el noreste de Inglaterra, porque al parecer el padre se desplaza a Inglaterra. Por lo que fuere, todavía no he conseguido dar exactamente cuál es la razón, la razón por la que se desplaza, y tienen allí la casa familiar, probablemente porque es su puesto de médico, eh, y ya está. Pero sí que eh, conozco por la documentación de que sigue siendo muy popular en Dublín, es decir, que sigue teniendo relación con Dublín. Probablemente vaya y venga, o tendrá pues, eh, amigos de la, de la juventud, o tendrá cuestiones de trabajo, etcétera. Pero está, como digo, su casa familiar. Es una casa eh, victoriana, que hoy por hoy es un bed and breakfast con lo cual incluso nos podemos alojar en la casa de Meirin Mitchell y que además están encantadísimos de que su casa sea el, la cuna, por decirlo de alguna manera, de una, de una gran escritora, algo que desconocían totalmente. Claro. Pero claro, estamos hablando de que Meirin nace en 1895 y muy pronto se marcha de, se marcha de, de su casa paterna, eh, que no sabemos si realmente en esa época ya estaban en, en, en Inglaterra o todavía seguían en Dublín, pero bueno, en cualquier caso se marcha y se va a Londres como veremos después. Bien, lo hemos titulado Exilio y diáspora porque durante justo el momento en el que se da la independencia de Irlanda hay una especie de pequeño proceso eh, que es casi la continuación del gran exilio que lleva desde mitad del siglo XIX en, en Irlanda, de que muchos irlandeses se van por la hambruna, que ya todos conocemos. Hay gente que con la independencia de Irlanda también se va, pero se va por cuestiones políticas. No es un exilio. Eh, porque tu vida en, en, en Irlanda sea insoportable, sino simplemente porque las opciones políticas para llevarlas adelante no es como ahora, que antiguamente las opciones políticas eran casi, casi de una manera monolítica, es decir, o podías hacer lo que querías o te ibas a otro lado, es decir, no te contentabas con estar en un parlamento eh, votando y siendo la oposición, sino que lo que querías era llevar adelante tus, eh, tu, tu posicionamiento o tu, o tu propia mentalidad política. ¿no? Bien, entonces hay muchos intelectuales irlandeses que con la independencia de Irlanda, eh, justo en el año, con el lanzamiento de Pascua en 1916, cuando ya eh, empieza, comienza la guerra contra los ingleses y al final el Sinn Féin, etcétera, consiguen eh, establecer la República Irlandesa, muchos se van porque el gobierno que llega es un gobierno excesivamente católico, excesivamente religioso y excesivamente conservador. Entonces, toda aquella, aquella gente que había militado en la izquierda radical, tenemos que entender también que estamos en un momento que es, Prácticamente el final de la, de la Primera Guerra Mundial, están las grandes revoluciones como la Revolución Rusa, etc. Y como digo, los postulados eh, de la gente que gira alrededor de eso son postulados muy, muy potentes y que son de difícil convivencia en un ambiente que no te da posibilidades. Bien, entonces, como digo, muchos anarquistas, socialistas, etc., se fueron de Irlanda y se fueron a Inglaterra. O sea, a pesar, sin dejar de ser independentistas, esto es lo curioso del asunto, ¿eh? pero sí que se fueron porque se sentían más a gusto y, sobre todo, porque había un caldo de cultivo muy importante donde podían desarrollar sus ideas. En este contexto, nos encontramos. Con que, y voy a permitirme que os lea de vez en cuando ciertos párrafos, porque vamos a tener mucha información al respecto, dice, así una joven escritora anarquista irlandesa se reúne en una noche de verano, poco después de finalizar la Primera Guerra Mundial, en una, bardi, en una guardilla de Euton Road, londinense, con los camaradas con quienes comparte ideario político. El círculo anarquista incluye un joven entusiasta hegeliano, jóvenes londinenses de ascendencia irlandesa y hasta un marinero ruso de un pueblo remoto del Volga. Entre lecturas de Marx y la dialéctica hegeliana, soñaba con un futuro para Irlanda donde repetir los experimentos comunitarios que llegaban de todo el mundo en forma de noticias, especialmente de España y su joven y multicolor república. Estamos hablando justo, como digo, después de, de finalizar la Primera Guerra Mundial, aproximadamente sobre 1920-22 es cuando se fecha esta cita y se fecha en toda la documentación que nos encontramos sobre tanto movimientos de, de, de izquierda como movimientos radicales, como movimientos anarquistas y sobre todo también como movimientos feministas, aparecen múltiples referencias y siempre más o menos con una referencia muy parecida. Siempre se la incluye dentro de los círculos anarquistas, etc. Si continuamos... Y aquí nos encontramos ya con, una, con la propia voz de Mary Mitchell en uno de sus escritos, en una crónica de una anarquista irlandesa en Londres. Ella dice: Mejor en la juventud la charla interminable, incluso los sismos, se refiere a los nacionalismos, comunismos, socialismos, etcétera, que muestran el descontecto divino que los jóvenes no cuestionan y que nunca se revelan. En cualquier caso, para algunos de los más jóvenes, se refiere a los que estaban en su círculo londinense, que tenían tan poco. Tampoco es de los bienes de este mundo, que la conversación era todo lo que podían permitirse. La vida parecía una gran aventura. Los veteranos fueron generosos al abrirnos sus mentes y liberarnos del rico acopio de años de experiencia, reflexión y contactos. Efectivamente, lo que se sitúa, se encuentran con gente muy variopinta que radica en Londres, a pesar de la, de la rivalidad política entre la Gran Bretaña e Irlanda. Radican allí, pero radican alrededor de esas ideas. Es un núcleo casi casi independiente del país en el que están. Podrían haber estado en Teherán, da exactamente igual. La cuestión es que ahí se junta gente venida de todos los países. Unos ya venían muy avezados, que habían luchado, por ejemplo, eh, por la independencia de Irlanda. Otros venían de la Revolución Rusa, otros venían de diferentes lugares. Y esos estaban enseñando a los jóvenes. Ahí hay una efervescencia, todos esos jóvenes, incluida Mary Mitchell, que ya empieza a coger una cierta edad. Ya estaríamos hablando de que rozaría los 27, 30 años, ellos se alimentan de todo el diario político que había recibido allí. No sabemos, no tenemos con certeza, manejo dos, tres fotografías de Made Mitchell que me han asegurado que es ella, pero no tengo ninguna seguridad de que sea, es más, tengo serias sospechas de que no puede ser. Pero la única fotografía que tengo de momento de Made Mitchell que creo que podría ser ella es una fotografía... Del año 1933 en Londres. Estamos en Trafalgar Square en una manifestación en la que los republicanos irlandeses se manifiestan por eh, un poco por apoyo a los republicanos españoles en ese momento. En esta fotografía tenemos un señor de gafitas, que es este señor de aquí. Eh, vemos acá que es Leslie Dyken que es amigo efectivamente de, de mary Mitchell porque lo he encontrado en informaciones en otras publicaciones sé que, se, que tuvo una relación epistolar con él que se veían que estaban en Londres conjuntamente, que solían tener reuniones etc. y esta fotografía eh, la encontré en, la, en, en los archivos del, del comité de la Internacional Comunista en Moscú. y en esa fotografía aparece una anotación en la que dice que la mujer que está al lado de él es mary Mitchell. La pregunta es si es la, la morena que tenemos delante o la que está detrás. Espero que sea la de delante, por lo menos, porque hay una detrás que está ahí medio escondida. ¿no? Pero efectivamente podría ser Mary Mitchell porque coincide justo, justo con la época en la que ella está ahí y sobre todo, además, con la compañía, es decir, en este caso con Leslie Dyken. Leslie Dyken es muy amigo de ella por diferentes razones. Primero, porque es periodista y Mary Mitchell estudia periodismo. Segundo, porque es socialista. Y Meirin Mitchell está cercana a la izquierda, como estamos viendo, y además por otra tercera cuestión, y es porque es poeta. Y en este mismo año, Meirin Mitchell, curiosamente, como veremos después, publica su primer libro, que es un libro sobre poesía, ¿eh? que ha pasado desapercibido, pero es un libro sobre poesía. Puede que todo esto no coincida, pero en fin, en, en mi mundo las casualidades raramente suelen existir. Es muy probable que sea ella, o en cualquier caso lo que sí tengo muy claro es que la relación con, con Daiken es una relación absolutamente probada, independientemente de la fotografía o no. Con quién más tiene relación Mary Mitchell en aquella época, ¿Eh? justo en la época anterior a todo lo que hablaremos después de los vascos, etc.? Bien, pues tiene eh, muchísima relación con Desmond Ryan. Desmond Ryan es escritor, un historiador irlandés, pero sobre todo además fue un revolucionario en el Sinn Féin y fue uno de los artífices de la independencia de Irlanda. Cuando eh, tenemos una grandísima documentación, ¿eh? como veremos después. Sobre, ...sobre Desmond Ryan y su relación con Maiden Mitchell... ...y de hecho Desmond Ryan hay un momento en que escribe un libro... Eh, ...que es un, un libro sobre Eamon de Valera... ...que fue el primer, como vemos aquí... ...fue el primer, uno de los primeros presidentes de, de Irlanda... ...pero es que además fue líder en la independencia... ...en la independencia contra el Reino, con, del Reino Unido... ...se opuso al tratado anglo-irlandés... ...que desató la guerra civil irlandesa... ...pero curiosamente, muy curiosamente... ...era hijo de Juan Vivión un vasco afincado en Cuba y nieto también de vascos, es decir, había una, una gran relación. Por otra parte, en el libro que tenemos aquí, en United Dictator, que es, un, que es un estudio sobre la vida de Edmond de, de Valera, escrito por el propio Desmond Ryan, Desmond Ryan utiliza muchas de las cartas y muchas de las conversaciones con Marylin Mitchell. Es decir, dentro del libro del presidente de Irlanda se alude directamente a Marylin Mitchell en muchos de los momentos. Es decir, no era un personaje secundario que pululaba por allí en los círculos anarquistas, sino que estás hablando de, un, de alguien como Desmond Ryan que en, que en Irlanda. ...es toda una institución en la Irlanda republicana... ...que dentro de una, de una obra que hace de un tercero... ...que es un presidente de Islandia... ...incluye los escritos de Meirin Mitchell ...creo que probablemente su calado político... ...sería lo suficientemente importante... ...y luego también hay otra cuestión que me parece interesante... ...y volvemos otra vez a esas casualidades... ...que veremos por dónde salen... ...pero de momento yo las pongo... ...un poco casi casi en cuarentena... ...y esa casualidad es que este señor... ...es decir, el presidente de Irlanda... ...fue copropietario del diario Iris Press y casualmente en 1932, adivinad quién empieza a escribir artículos y empieza a trabajar en Iris Press, Marian Mitchell. Bien, entonces, mary Mitchell en 1933 veremos después que empiezan a hacer sus primeras alusiones a los vascos. El director de su periódico es alguien que es descendiente de Vascos. Está dentro del círculo de... Eh, tienen amigos comunes. Muy probablemente fuesen conocidos y tuvieran una relación lo suficientemente amplia como para que todo eso conforme eh, su círculo social. ¿Eh? Bien, eh, existen, todavía está por consultar, eh, no me da tiempo a todo. Eh, están, ...existen en la, eh, la University College de Dublín... ...están toda la documentación y todas las cartas depositadas... ...que mantuvo Desmond Ryan con diferentes personas... ...pero especialmente hay un fondo específico... ...dedicado a todas las cartas... Eh, ...escritas tanto desde el punto de vista literario... ...como desde el punto de vista del pensamiento político... ...porque compartían ambas cosas con Mayrin Mitchell. ¿Mm? Entonces, pues lo consultaremos en ese momento... ...y muy probablemente estos... Eh, es, ...para que os hagáis una idea... Todo esto viene, y perdonarme la digresión, porque eh, no solamente estamos investigando la vida de Beryl Mitchell porque queramos saber quién escribió la Odisea de Acurio, sino porque vamos a intentar de una manera eh, crear una biografía, probablemente preparar un pequeño documental y darle un poco más de visión, porque como veréis después, es alguien absolutamente excepcional para nuestra historia. Y veréis que no exagero. Va a aparecer el armendariz, está exagerando. No, no exagero y lo veréis después. ¿De acuerdo? Entonces creo que, creo que merece la pena esta mujer. Primero, que podamos eh, investigar su vida a fondo, que tengamos la mayor parte de la, la mayor información, que la publiquemos y a poder ser en una biografía y si además pues bueno, podemos presentársela al público con un audiovisual, pues mejor que mejor, o con una exposición, o lo que fuere. Bien, ¿qué conocemos, aparte de eso, de, de Made in Mitchell? Pues probablemente, quizá los que estemos aquí en la sala, algunos sí, pero muchos no conozcamos que ella no se quedó exclusivamente en la relación con ciertos políticos y ya está, sino que además pasó de alguna manera pasó a la acción. Seguía escribiendo libros a partir, o sea, perdón, seguía escribiendo eh, artículos eh, en, eh, en, en Iris Press y eh, la mayor parte de esos artículos tienen que ver con temas de viajes, porque fue una viajera empedernida, viajó por toda Europa. Justo antes de la Guerra Civil Española. O sea, eso quiere decir tener en cuenta la edad que tenía. O sea, es decir, no es fácil en aquella época ser una mujer independiente, viajar por toda Europa. Probablemente el ser corresponsal de Iris Press le facilitó las cosas. Pero luego, como veremos después, tenía una amplitud de miras que no solamente pensaba en los aspectos políticos, sino que tenía eh, una, una gran, eh, un gran abanico de intereses. Eh, a veces intereses, incluso no va a decir que contrapuestos, sí complementarios, pero que conformaban toda su, su capacidad intelectual. ¿no? Bien, en eh, 1937, Meirin Mitchell escribe un libro que se llama Storm Over Spain, Tormenta sobre España, y vamos a ver cuál es la gestación de ese libro porque va a ser muy importante, como digo, para entenderlo. Bien. Os voy a leer. Dice a principios de abril, de abril. Dice ella directamente en el libro, porque el libro es semi, digamos que es semi autobiográfico. Es decir, ella habla de un viaje por España eh, justo previamente antes de, eh, de la guerra civil. Y en ese viaje por toda la península, lo que hace es que de alguna manera utiliza ese viaje como hilo conductor para explicar cuál era la eh, situación de los anarquistas o cómo contribuyó el, el anarquismo, que es su ideología, al fin y al cabo, en la constitución de la República y en los acontecimientos que se estaban dando en ese momento. Y ella misma dice, eh, dice: a principios de abril de 1936, Tinka y yo, Tinka es una amiga húngara que había conocido en, un, en Hungría, esa amiga se fue a Londres y estuvo viviendo con ella. Tinca y yo estábamos hablando con un amigo español en Sarda, Café, en el Sojo, y le dijimos que estábamos pensando en irnos a España. Y le dijo, vete ahora, dijo nuestro amigo que es periodista, en unos meses van a va a pasar algo que te mantendrá fuera de España durante mucho tiempo. Bien, pues ni corta ni perezosa, efectivamente nos encontramos, y vais a alucinar un poco con cuál es la referencia bibliográfica donde lo he encontrado, porque es eh, una tesis doctoral de la Universidad de Málaga de 1998, titulada, bueno, es de José Ruiz Más. Y titulada La Guardia Civil en los libros de viajes de lengua inglesa. En fin, pero nunca se sabe a veces dónde encontramos las cosas. Bien, y dice: Desde abril a agosto del 36 duró la estancia en España de la irlandesa Mary la autora de Storm Over Spain, viaje que realizó, realizó con una amiga húngara, Tinka. Ya tengo confirmado, efectivamente, que lo que ella cuenta también es cierto porque lo hablan otros. Dice, solo aquellos viajeros a los que sorprendió el estallido de la guerra en plena ruta, Eleonora Ternán, Mary Mitchell o Lady Sheppard, hicieron recorridos tanto por la zona nacional como por la zona republicana, dependiendo del lugar de España en el que se encontraran el 18 de julio. Es decir, no solamente estuvo en la zona que ella... De alguna, manera, de alguna forma tenía afinidad ideológica, como podía ser la zona republicana, sino que también viajó en ese momento por la zona eh, rebelde, por la zona nacional, con lo cual tenía una visión lo suficientemente amplia de lo que estaba sucediendo en España. Gracias a eso es cuando escribe Storm over Spain, eh, porque ella se da cuenta de lo que está sucediendo. ¿Mm? Bien, tenemos otra referencia que me interesa mucho también para definir cuál era su carácter y su ideología. Por una parte, ya estamos viendo que su ideología, obviamente, era anarquista, una mujer librepensadora, feminista, porque escribe muchos artículos sobre feminismo, especialmente en, 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 en eh, diarios norteamericanos. ¿eh? Pero en cualquier caso, nos encontramos, por ejemplo, con una, con una cita en francés que nos dice que Mary Mitchell es católica irlandesa y favorable a los separatismos. Es decir, era favorable, favorable tanto a, separa, a, separa, a la separación de Irlanda que a veces no es incompatible. Nuestra mentalidad, quizás sí, pero muchas veces en el Reino Unido el ser republicano irlandés y querer la separación de Irlanda o la unión en este caso de Irlanda ahora, a veces tampoco es incompatible con el hecho de vivir en, en Inglaterra. En fin, eh, hay cosas, eh, hay que vivir allí para conocer la mentalidad muchas veces que se fragua alrededor de ese tipo de cosas. ¿no? Y me interesa mucho esta, esta cita porque, como digo, la define y sobre todo define algo que también será muy importante y que veremos después. A pesar de ser anarquista, no deja de ser católica y muy católica durante toda su vida. Como sabemos, en Irlanda el peso del catolicismo, a veces es un peso incluso el catolicismo o, o, el, o el protestantismo, a veces es incluso más una definición social que la propia religión de uno mismo. Un poco como pasa a veces, pues, por ejemplo, pues con los judíos, que, que probablemente pueda ser ateo, pero eres judío porque eres judío de tradición, de familia, etcétera. Bien, pues como sabemos, en Irlanda sucede eso, pero luego veremos que no, que efectivamente Mary Mitchell es católica y es católica devota toda su vida. Pero, porque seas anarquista o porque seas socialista, no significa que tengas que ser ateo eh, o nihilista extremo. Puede ser perfectamente católico y lo vemos conjugado, en este caso, en la figura de Mary Mitchell. Bien, una vez que publica su libro, nos encontramos con que alguien muy conocido, que es George Orwell, escribe una reseña sobre el libro de Mary Mitchell, que vamos a leerla. Dice: Su libro es valioso por varias razones, pero especialmente porque, a diferencia de casi todos los escritores ingleses sobre España, le da un trato justo a los anarquistas españoles. Los anarquistas y sindicalistas han sido transgiversados persistentemente en Inglaterra y el inglés medio todavía conserva su noción de 1895 de que el anarquismo es lo mismo que la anarquía. Cualquiera que quiera saber qué representa el anarquismo español y las cosas notables que logró, especialmente en Cataluña durante los dos primeros meses de la Revolución, debería leer el capítulo séptimo del libro de la señorita Mitchell. Se refiere al levantamiento de 1895 en Irlanda de los anarquistas, que fue un baño de sangre y que, por lo tanto, quedó el concepto entre los entre los católicos, eh, entre la comunidad católica irlandesa, quedó ese concepto de que la anarquía era poco menos que eh, belcebú con cuernos, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, Mary Mitchell no se empapó de eso. ¿Eh? y por lo tanto eh, es capaz de de, 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 de alguna manera, de observar la, el, el movimiento anarquista en España desde un punto de vista absolutamente imparcial y sin tener en cuenta cuál ha sido el pasado que se ha encontrado después. Bien, aquí tenemos la referencia ¿eh? en, la, en la revista que lo escribió, lo he puesto por si alguien por lo que fuere quiere, quiere consultarlo, pero bueno, esa ese era una parte importante de la revista. Bien. Cuando Mary Mitchell leyó la amable reseña de Orwell, porque fue una, una, una reseña muy amable, además viniendo de Orwell, que ya era un personaje en aquel momento, le escribió una carta agradeciendo su generosidad para con su obra, especialmente porque para ella la lectura de The Ruth of the Wigan Pierre, una obra de Orwell, había constituido una constatación de su propio pensamiento político. Cuando Orwell describe en un viaje por el norte de Inglaterra las condiciones de miseria que tenían que soportar la clase trabajadora, ahí vemos también que el ideario político de Made in mitchell está muy encaminado eh, a una sensibilidad hacia los sectores más pobres de la sociedad. Eh, por eso dice que precisamente hace hincapié en eso en que la obra de orwell eh, de alguna manera vino a corroborar su propio diario político. Eh, dice, orwell dijo de ella que era diferente a todos los escritores ingleses en españa a lo que mitchell le contestó en su carta que era lógico porque es puesto que ella no era inglesa sino irlandesa. Aquí tenemos ya un poquito su constatación. El libro tuvo una repercusión extrema ¿eh? en, todo el, en todo el mundo anglosajón. Aquí vemos, por ejemplo, pues cómo se anunciaba en diferentes, en diferentes eh, periódicos de la época. Tenemos también periódicos irlandeses que se hacen eco y hacen reseñas, en este caso la voz de, de, de la Irlanda la, la Voz de Irlanda, que es un periódico que luego ella acaba trabajando también en ese periódico y acaba siendo corresponsal para él. Ella fundamentalmente trabaja durante casi toda su vida para Iris Press, pero eso no significa que no haga colaboraciones con otros periódicos, tanto eh, irlandeses como también norteamericanos. ¿de acuerdo? Bien, y luego tenemos una nota que me interesa mucho. Y es una nota de la que ella habla de sí misma y la habla en la dedicatoria de Stornover Spain, dedicatoria que se la envía, es un libro que se lo envía a, una, eh, eh, a un amigo, y en esa, además lo tenemos ahí, a una amiga, perdón, eh, Rusamón Jacob, y le envía el libro firmado. Eh, la verdad es que Mary Mitchell firmó muchos libros. Eh, ayer, Joseba eh, eh, aguirre Cuénaga, cuenaga que nunca me sale el apellido, eh, me trajo precisamente un ejemplar de, del libro de Mary Mitchell firmado por ella. Es decir, ella tenía siempre esa manía de firmar sus libros y de dedicárselos a la gente, incluso a veces incluía cartas dentro, se conservan bastantes cartas, y todas legibles e incluso escritas a máquina, cartas dentro en el que eh, pues comentaba, hacía comentarios sobre el libro o hablaba sobre temas personales. La verdad es que era muy detallista en cuanto a eso. ¿no? Y gracias a eso, pues, nos encontramos con este. Este tipo de ejemplares, bueno, gracias a eso y a todo colección por internet, que cuando te pone el libro para vendértelo, te pone también las páginas y las dedicatorias, con lo cual está muy bien ¿eh? bien, y nos dice pero como un verdadero rebelde no soy bueno debido a que ese complejo pacifista temporal que espera bastante morir, es una traducción mía literal, ¿eh? Vale. con lo cual probablemente tenga algo que ver con su eh, eh, con su pensamiento católico, y dice, sigo creyendo que los anarquistas son las personas más cercanas a la verdad, que cuando lucharon en España, lucharon por libertad de todos. Es decir, que ya pasada la guerra civil, cuando ella todavía ya está en Londres, sigue manteniendo de alguna manera el ideario, el, el ideario anarquista. Pero aquí vemos un punto de inflexión. Hay un momento en el que a partir de cierta época, una vez que termina Storm over Spain, vuelve a escribir otro libro más, que veremos después, que tiene que ver con temas políticos, pero lo que es la política propiamente dicha o la política militante, por decirlo de alguna manera, se empieza a diluir de alguna manera. Y sí que le vemos que empieza a preocuparse mucho, primero, de conocer diferentes lugares, escribe muchísimos artículos sobre lugares a los que va, además hay una serie de artículos que publica como una mujer irlandesa en Hungría, una mujer irlandesa en Georgia, una mujer irlandesa en Grecia, es decir, hace viajes temáticos y luego los publica, los publica bajo, una, bajo una serie. ¿no? Pero nos damos cuenta de que de repente empieza a interesarse por otras cosas. Con ese sustrato político de entender políticamente una sociedad y, sobre todo, entenderla también desde el punto de vista económico, pero empieza a hablarnos de otras cuestiones diferentes. Y en este caso es la parte que ya nos empieza a interesar, que es la historia marítima. De la noche a la mañana, Maitre Michel pasa de Storm Over Spain a publicar este libro que vemos aquí, que es Historia Marítima de Rusia. Lo publica. El año 1949, o sea, es decir, ya habían pasado unos años desde su estancia, ella está viviendo en Londres. ¿eh? De hecho, durante prácticamente casi toda su vida, las diferentes direcciones que tenemos de ella, que hay muchas, ¿eh? incluido un convento, dicho sea de paso, pero no creo que estuviera allí por razones conventuales ni religiosas, pero sí que estaba en un convento, ¿de acuerdo? Y, eh, como digo, lo publicó en 1949. Y aquí es donde a mí se me encendieron todas las alarmas, por decirlo de alguna manera coloquial. ¿eh? Es porque me encontré con que en el libro firma como Mary Mitchell F R G S. Yo pertenezco a varias eh, sociedades geográficas, pero no pertenezco a la que quiero pertenecer, que estoy postulado, pero todavía no me han dejado entrar, ¿eh? que es la Royal Geographical Society británica y firmar como eso se hace mucho en el Reino Unido cuando tienes algún tipo de título o algún tipo de pertenencia que de alguna manera te avala científicamente o socialmente sueles colocar eh, las iniciales de esa sociedad científica o de esa eh, sociedad a la que perteneces lo sueles colocar acompañado de tu firma y esto significa Fellow de la Royal Geographical Society. Bien para poderlo comprobar obviamente necesito saber si efectivamente fue fellow de la Royal Geographical Society o es una tal es difícil que sea que alguien firme con algo que no es pero en cualquier caso nunca se sabe ¿de acuerdo? Bien lo que sí sabemos es que el libro como digo se publican 21 ediciones, ahí es nada, es una historia total, una historia nada novelada, no estamos hablando de una novela, estamos hablando de un libro histórico, ¿eh? un libro serio sobre, como digo, sobre la historia marítima de Rusia del, 8, del año 848 a 1948. Justo eh, hace el estudio completo hasta un año antes de, de escribirlo y, como digo, está presente en casi 200 bibliotecas de todo el mundo, tienen una referencia hoy por hoy, al día de hoy, ¿eh? probablemente en aquella época mucho más. ¿vale? Bien, entonces, claro, ¿cuál es el siguiente paso? Pues escribir a a la Royal Geographical Society a preguntar qué hay de lo mío por una parte y luego lo segundo a preguntar por Mary Mitchell y efectivamente me da la información sobre Mary Mitchell y Mary Mitchell es propuesta el 29 de enero de 1945 por William, no sé qué Robertson y un tal JR Chancellor porque te tienen que avalar dos de los fellows que estén y luego además tienes que presentar un trabajo y ese trabajo tiene que ser es el que se tiene que aprobar por un tribunal para ver si eh, los trabajos que tú realizas tienen algo que ver con una sociedad geográfica. Y ella, su trabajo de, fe, de, de justificación es precisamente su tercer libro. Había publicado primero un libro de poemas, seguidamente Storm over Spain, y luego publica Back to England, que es un libro en el que... Primero, había sido eh, un libro bastante eh, elegido por el club de lectores, pero además es interesante porque trata especialmente eh, todos asuntos internacionales en relación con el, las comunicaciones marítimas y con los recursos económicos. Es decir, ya está utilizando de alguna manera su propio sustrato, su propio background político y social que ella conoce muy bien porque ha tratado con gente muy variopinta, de acuerdo. Desde ese punto de vista, para adentrarse en la historia por una parte con la historia marítima de Rusia y ahora precisamente con una historia de las comunicaciones marítimas, etcétera. Bien, es elegida efectivamente Fellow el 12 de febrero de 1945 con un discurso de admisión que cualquiera diría que es eh, el pueblo y el país de Etiopía. Días, Dios, Dios mío, ¿qué tiene eso que ver con lo que había? Bien, pues ahí vemos un poco cuál es esa, como digo, esa capacidad múltiple que tiene Marian Mitchell para moverse bien y de una manera... Eh, brillante en muchos aspectos eh, que no tienen nada que ver con lo que a priori consideraríamos de ella. Bien, aquí tenemos una recensión, precisamente, bueno, más que una recensión, casi casi un estudio, eh, sobre su. Eh, publicado en 1950, tiempo después, sobre su historia marítima de Rusia, y que lo tenemos en The Geographical Journal, que es el Boletín Interno de la Royal Geographical Society. Bien, el libro también se publica, otra cosa importante, se empieza a publicar por toda Europa en diferentes idiomas. Aquí tenemos, lo tenemos, por ejemplo, entre 1952 y 1974, tiene nueve ediciones en francés. Sabemos que también se publica en alemán y también se publica en turco. Los turcos, por lo que veo, estaban muy interesados en saber que los rusos los tenían al lado y a ver qué pasaba con sus barcos. ¿eh? Con lo cual en Turquía tuvo bastante éxito. Curioso, pero bueno, se puede entender desde ese punto de vista. Bien, Meirin, yo. Persigo a Meirin porque hay datos que todavía no tengo, eh, probablemente sacaremos después, ahora la persigo a través de sus libros, es lo que tengo, y de acuerdo, y vamos poco a poco, pero yo creo que nos van conformando una idea acertada sin entrar en grandes especulaciones. Eh. Continúa escribiendo más o menos en la misma línea eh, y publica también en 1942 La flota roja y la Royal Navy, con siete ediciones en inglés. Vuelta otra vez a escribir desde un punto de vista técnico, con lo cual nos da la idea de que tiene un conocimiento geopolítico, tanto de la Armada Rusa como por ejemplo de la Royal Navy y de la, eh, perdón, de la de la Flota Roja y de la Royal Navy británica, una idea muy importante de todo lo que se mueve en esa época en la que la guerra es mmm, ya un hecho ¿eh? y que eh, ambos países, en este caso, están enfrentados y sobre todo están enfrentados con un arma tan poderosa como es el arma naval. 1940. perdonad que lo haya puesto antes, pero quería enlazar los dos libros de, de historia marítima. En 1940 también publica con cinco ediciones Back to England, un libro que, por cierto, ella misma luego escribe en el, en el diario irlandés que habíamos visto antes. Ella escribe un artículo larguísimo sobre el libro, lo promociona, es decir, tiene muchísima muchísima repercusión. Y ya simplemente para no alargarnos con los libros que no tienen que ver con la temática nuestra, nos encontramos con que Escribe, por ejemplo, de Swiller Sings, que no sé lo que es un Swiller, no, mi, mi inglés no llega para tanto, ¿eh? evidentemente es algo canta, espero que sea algún pájaro o algo así, ¿vale? Eh, Podemos la paz, en 1944, porque ella es profundamente pacifista en todo momento, ya lo dice en su, en su, en su frase anterior, ¿eh? independientemente, ella cree siempre que... Cualquier postulado anarquista que cree que es lo mejor para Irlanda, porque cuando ella se marcha a Londres y en esas reuniones que tenían en una guardilla londinense, lo que ella buscaba era gente con la que pudiera llegar a la conclusión de cómo organizar en Irlanda aquellas experiencias comunitarias que, había, que conocía o que le llegaban de otros sitios. O sea, ella creía que el anarquismo podía ser la solución, sobre todo la solución para una población, porque hay varios momentos en que alude a ello, en la que ella hace una comparación muy... Eh, muy acertada, además, creo, entre, eh, de alguna manera, eh, la nobleza eh, irlandesa que tiene sojuzgada a los campesinos y la nobleza andaluza que tiene sojuzgada a los, los campesinos en Andalucía. Hace ese paralelismo en varias ocasiones. Hay una revista católica que le pone a parir por eso. Y sobre todo le pone a parir, porque encima además dice que cuando vino la guerra civil, que aquella lo que vio. Pero claro, es que ella habla, hay un momento de, de su libro, Storm of Spain, que habla además de, de, de la matanza de Badajoz, eh, que ella le llama el, el, el Badajoz Bloody's Day. ¿no? Y claro, como sabéis, muchas veces la derecha extrema tiende a minimizar las víctimas de la matanza de, de Badajoz y la izquierda tiende a. a a, bueno, a, a aumentar el número de víctimas. ¿no? Entonces, ella da su versión del asunto y hay una revista católica española que le pone a parir. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la verdad es que es muy equilibrada, como dijo Orwell, en sus apreciaciones cada vez que escribe sobre algo. ¿eh? Fundamentalmente porque es una persona muy educada y con una educación amplísima. Luego también escribe Confesiones de un cura en el que ella es editora. No solamente lo escribe, sino que además es editora. ¿eh? Bien, vamos a dejar esos libros ahí y vamos a hablar de un concepto que me encanta, que es dicho además por ella misma, que es la otra Irlanda. Ya podéis adivinar qué es la otra Irlanda, ¿verdad? Euskal Herria. La primera mención que ella hace a Euskal Herria es esta frase. Dice, también hay paz en el mundo. Escribe un artículo precioso en, en, en Iris Press, en el que aparece además la fotografía de un caserío, y en ese artículo se refiere al País Vasco como un lugar idílico y de paz. No sabría la que venía después, pero de momento como un lugar idílico de paz. Fijaos que estabas hablando de 1933. Y habla del pueblo vasco en los siguientes términos. Mary Mitchell escribe hoy, esta es la editorial, de esa otra Irlanda próxima a España, donde los hombres hablan su propia lengua antigua y están demasiado ocupados por la primavera para preocuparse por las nubes de guerra de Europa. Me encanta esa, esa, esa alusión. Un poquito tiempo después nos encontramos con la destrucción de Guernica, que ella también hace alusión de ella. Dice. Hablando de lo que dice Mary Mitchell en el propio periódico, dice, sugiere que, lejos de que los vascos prendieran fuego a su pueblo más antiguo y tradicionalmente venerado en Euskadi, fueron las víctimas indefensas de una de las exhibiciones más despiadadas de la guerra moderna que es posible concebir. Es decir, ella no se tragó la propaganda franquista, sino que sabía perfectamente lo que había sucedido en ese momento. Bien, luego nos encontramos ya con un, algo, un artículo en primera persona de su puño y letra, el que en el que nos está hablando precisamente. Este es el año 1960. Habían pasado años. Eh, no me importa mezclar las fechas. Lo que quiero ver es qué pensaba ya de nosotros. Y está en el diario The Observer, domingo 28 de agosto de 1960, y en el que nos dice que está encantada eh, de poder decir que el idioma vasco es el lenguaje más antiguo de Europa. Bueno, escribe toda una, todo una, una pequeña reseña sobre ello y además alude a algunas obras que todos conocemos aquí, como es la historia del general de Vizcaya, etcétera, de Ramón de Iturriza y Zabala, etcétera, etcétera. Bien. Hay muchos artículos, no me voy a parar en ello, porque está escribiendo durante prácticamente 30 años en Iris Press y todos se pueden consultar vía online, ¿de acuerdo? Pero hay muchos artículos, solamente os he puesto algunos para que veáis un poquito la diversidad de, sus, de, de, de lo que ella era capaz de escribir. Pues Cataluña y, Cataluña y, su, y su gente, una, una mujer eh, irlandesa en, en Hungría, que es un poco esa serie que os comentaba antes, y esta que me gusta mucho porque hay un momento en 1939, en mayo del 39, que ella ve de una manera muy. básicamente muy clarividente qué es lo que está pasando con Alemania. Y Alemania e Irlanda, titula su artículo, en otras palabras, ¿hubo alguna vez tanta necesidad de una Irlanda indivisa como ahora? Es decir, ella en ese momento reflexiona en ese artículo sobre por qué los irlandeses tienen que estar separados en una misma isla, ...en dos estados diferentes... ...cuando, estamos, cuando te, hay una amenaza importantísima... ...que es Alemania y hay una guerra en Ciernes... Y ...Irlanda debería estar unida en ese momento... ...para poder ser... ...o para poder estar lo más segura posible... ...es mi conclusión, ¿de acuerdo? ...pero bueno, en cualquier caso... ...bien, vamos a ver... Eh, ...qué dice por ejemplo... ...el, el, el propio diario sobre... ...sobre Meirin Mitchell, dice... ...huellas de nuestro pueblo a través de los viajeros irlandeses... ...dice... Aquellos que esperan viajar, o aquellos que han viajado, o aquellos que no tienen la posibilidad de viajar nunca, lo cual, me pregunto, se sentirán más agradecidos con Mary Mitchell por compartir con sus lectores su propio conocimiento y el desfrute sensible de los hombres lejanos, los lugares recordados, soñados, etc. Este es una editorial que aparece en el, en el Iris Press. Y luego se la titula ella, de un viajero observador, y dice, Mary Mitchell tiene el coraje de su nacionalidad irlandesa. Claro, lógicamente lo dicen los irlandeses. Bien, ¿por qué me parece importante esto? Porque Mary Mitchell pasa la historia, si revisáis en internet, como anarquista y escritora de viajes. Muchas veces ni siquiera como escritora de libros de historia naval, que sin embargo en el obituario de su padre dice directamente abajo que pertenece a la, a la Royal Geographical Society y que escribe libros de historia marítima. Sin embargo, digamos que en el contexto de lo que conocemos siempre ha pasado como escritora de viajes, lo cual para mí eh, la engrandece mucho más, porque tenemos otra faceta nueva en la que Mary Mitchell también era buena. ¿Eh? Y que los, el propio periódico, hombre, es su periódico, ¿qué va a decir su periódico de ella? ¿no? Pero bueno, vamos a darle también un voto de confianza, ¿de acuerdo? Bien, y ahora llegamos ya a nuestra parte. Ya hemos visto que ella tenía algo, había estado aquí. Ella estuvo en 1937 en, 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 eh, en Donosti, probablemente mientras escribía Storm Over Spain, eh, y le resultó muy curioso. Ella tenía una, una fijación especial por el País Vasco por una cosa. Cuando estudiaba periodismo, a ella le gustaba muchísimo la arqueología y fundamentalmente le gustaba muchísimo la prehistoria. Y entonces, en su Irlanda natal, ya conoció los escritos de, eh, podemos adivinar quién, de repente alguien le dijo que en el País Vasco existían muchísima utillería lítica que se encontraba en las excavaciones arqueológicas y que esas excavaciones arqueológicas fundamentalmente las había, las había llevado adelante el padre Barandiarán, con lo cual ella empezó a leer en su Irlanda Natalia temas sobre el País Vasco. Eso es lo que le hizo, de alguna manera, tener esa conexión que en el año 33 ya no se empieza a hablar del lenguaje, ya no se empieza a hablar de, de alguna manera del concepto de la raza, que como sabéis, se tenía a principios de siglo, es un concepto que ahora no lo tenemos, pero antes era el concepto normal porque lo tenía todo el mundo, cada uno de la suya, ¿eh? y ya está. Entonces, nos encontramos ya cuando llegamos a la, eh, la Odisea de Acurio, cuando eh, Mary Mitchell publica el libro. Vamos a ver por qué es importante este libro. Para mí es importante por mucho más que porque sea una novela, y os voy a decir por qué. Primero, por la gente a la que consulta. Mary Mitchell llega aquí el año 1951, de hecho, ahora vamos a verlo, tenemos una inscripción que hace en el libro de honor. A todo esto, cuando veáis la inscripción, vais a alucinar, porque es el año 1951, aquí, y con lo que escriben en esa inscripción. Pero además, para mí es muy importante, primero, por la gente a la que conoce y a la que consulta, para hacer la, la, la odisea de Acurio. Bueno, el libro se publica en 1956 en inglés, seguramente se publica en el 58 en castellano. Aquí tenemos, gracias a savi, que lo ha comprado, la edición en inglés. Aquí tenemos la edición en castellano, mía. ¿Eh? Y luego tenemos algunos libros más de él, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, tenemos varios libros originales, son difíciles de conseguir ahora, pero bueno, todavía queda alguno circulando por el mundo. A todo esto, y para quien no lo sepa, creo o me han dicho que se va a hacer una edición en castellano de, eh, y en euskera de la Odisea de Acurio, lo cual celebro porque así estará accesible para todo el mundo. Bien, en los agradecimientos del libro, cita su agradecimiento a Fausto Arocena y a José Arteche, del que hablaremos después. Cita también a Juan de Irigoyen, archivero provincial de Vizcaya, cita, cita a Ginés de Arechaga, arcipreste de Bermeo y cura de Bermeo, Jesús Dazcuno, capitán y conservador del museo en el que estamos ahora, el Museo de Orcilla, Víctor de Gaubeca, cronista de Bermeo, etcétera, etcétera. Es decir, se junta con muchísima gente para investigar lo que hay aquí y sobre todo no tiene un conocimiento superficial de que alguien que viene de vacaciones hoy eh, qué bonito los vascos qué folclóricos qué no sé qué el chistu el no sé cuántos y qué bonito me voy es que buena novela no no para empezar nos encontramos con algo que solamente yo por lo menos eh, quizás alguien en esta sala conozca más literatura eh, que yo en castellano de la época y sobre todo escrita por vascos pero que yo solamente he visto en Pío Baroja cuando escribió la serie del mar empezando por las inquietudes de Santiago Díaz. y es que la novela está absolutamente trufada de palabras en euskera, absolutamente trufada por todos los sitios. Y estamos hablando de la época en la que estamos hablando, 1958, y este libro es publicado en Barcelona, por lo tanto, no, el censor ese día llegó tarde, el mismo día que el de Pío Baroja, pero llegó tarde. ¿De acuerdo? Pero nos encontramos con muchísimas palabras en euskera, ¿de acuerdo? Y sobre todo también nos encontramos, y algo que para mí es importante desde otro punto de vista, porque quien me conoce sabe que estoy muy interesado en las creencias marineras, estoy muy interesado en las actitudes, en las supersticiones marineras, porque creo firmemente que muchas de esas supersticiones y muchos de esos conjuros que hacían los marineros son conjuros sincréticos que tienen que ver. Con el, el religiones antiguas y con cultos antiguos que hemos ido, única, bueno, hemos ido pasando de una, cambiándoles de nombres, es decir, realizando un sincretismo, cambiándoles de nombres y ya está. Aquí nos encontramos, por ejemplo, algo que me interesa mucho, que probablemente ya se haya perdido, y nosotros tenemos una pequeña ventana para ver qué tipo de conjuro se hacía el año 51 en Bermeo. Este conjuro que aparece en el libro es el Oguisatulatore, que yo no sé, Engueru nos podrá decir si todavía existe. Pan Salvador. Bueno, pues aquí en este caso me interesa mucho, obviamente también como marino, porque comido la víspera de Navidad y lanzado al mar en parte tenía la virtud de calmar las aguas tormentosas. Buah, para eso ya Mary Mitchell con eso, para mí, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. ¿eh? Perdonar mi vehemencia, pero es que es algo que me llega mucho fundamentalmente porque tenemos un gran defecto en el estudio de la cultura vasca. Y esto, desde la época de Barandiarán, lo hemos hecho muy mal. Nos hemos dedicado a eh, hacer estudios etnográficos de la cultura vasca del interior y nos hemos olvidado, en general, salvo de excepciones, del mar. Con lo cual hay muchísimos actitudes eh, este tipo de este, creencias eh, eh, conjuros eh, supersticiones etcétera relativas al mar que no conocemos y sin embargo de tierra conocemos muchísimas ¿Qué hemos hecho al final que muchas de las de tierra las hemos importado también a la zona costera para cubrir un vacío que no debería de existir y eso ha sido un poco por esa tendencia que hemos tenido de identificar solamente lo vasco sobre todo al principio digamos de, de la efervescencia vasca del 19 y 20 identificar lo vasco como, lo, como el agro ¿Eh? es mi opinión, ¿eh? podéis pues, la, bien, no estar de acuerdo, pero yo creo que es así. Entonces, cualquiera de estas pequeñas referencias para mí es importante, porque de una manera u otra estamos recuperando una información que si no, no tendríamos. Bien, como digo, en el 51 llega aquí y firma, gracias que Engeru lo localizó en esa noche que te despertaste a las 7 de la mañana y me dijiste, y lo he encontrado, ¿eh? firma en el libro de honor, y en el libro de honor nos pone... Mary Mitchell con la gratitud de una visitante irlandesa por todo el afecto que he recibido de un gran pueblo, los vizcaínos. Arriba Euskadi, Arriba Euskadi en 1951 en el libro de honor. Me estoy imaginando que el conservador del museo guardaría el libro hasta el año 75 para no enseñárselo a nadie o no sé qué haría. Pero entended que me parece una actitud por parte de ella muy valiente de escribir lo que quiso escribir de escribir la Odisea de Acurio con las palabras en, eusk en euskera, que quiso meter, que os aseguro que tengo una lista enorme, ¿eh? tengo un cuaderno con todo esto, con cada una de las páginas donde aparecen todas las palabras en euskera, y sigo, y sigo, y sigo, muchísimas, muchísimas en el libro. Me parece algo absolutamente fundamental. Esa es la parte que no se ve del libro. Solamente nos fijamos en que era una novela y Acurio se pelea con el cano, que no es cierto. Acurio hay un momento que dice en la novela, que sabe que el capitán, o sea, sabe que, que, que el cano es muy buen capitán, pero a él le resulta extraño, dice, como yo a veces le resulto extraño a él, esa es para mí la única eh, alusión a una cierta enemistad que yo veo en la novela, habrá gente que haya visto cosas, pero bueno, todo el mundo sabemos que hay gente que ve fantasmas donde no los hay, en fin, bien, la odisea, como digo, de Acurio se publica, en el 56 en inglés, en el 58 se publica en castellano, pero también se publica en alemán y se publica en, todos, en, en otros idiomas. Algo que me parece inaudito para una novela que está hablando, con todos mis respetos, de un personaje local. ¿Mm? Vamos a ver qué, más, qué, qué siguientes libros escribe Mary Mitchell precisamente sobre temática vasca, porque no para con la Odisea de Acurio. ¿de acuerdo? Luego nos escribe, por ejemplo, en el año 64, con 10 ediciones en inglés, una biografía de Andrés de Urdaneta. Me resulta muy interesante. Aquí tenemos una reseña de la de biografía de Andrés Duraneta hecha por el archivo por el archivo agustino, por los padres, eh, bueno, por la, por la propia iglesia, pero bueno, pero me parece interesante porque los agustinos tienen en mucha. Eh, en mucha eh, bueno, va a salir la palabra ahora, en fin. Eh, les, la verdad es que les gusta muchísimo la biografía que se hace porque creen que de alguna manera refleja la parte humana de eh, Fray Andrés Duraneta cuando ya es. ...cuando ya es eh, un religioso, no solamente cuando es submarino... ...sino también cuando es un religioso. Y me gusta mucho lo que dice aquí Meirin Mitchell, dice... ...para mí ha sido un placer escribir sobre su gran compatriota... ...Urdaneta, porque él fue, por encima de todas las cosas... ...un gran, emo, un gran eh, humanista. A la heroica vida de Andrés de Urdaneta, un hombre tan dedicado... ...a su trabajo para la humanidad. Esta es la dedicatoria que hace en el libro. Esta carta se la escribe Meirin Mitchell... ...y ahora veremos cuál es su relación... Se la escribe a Manuel Irujo, mi paisano, navarro, ¿eh? pero se la escribe a, a Manuel Irujo cuando Manuel Irujo está en París, en la sede del gobierno vasco en el exilio, y ella las escribe desde una de sus residencias, que es el Idris Hotel. ...que También lo hemos localizado, también ahora es un Brexford. Parece que Breakfast. Se, parece ser que por donde pasa Mary Mitchell, al final, y luego se acaba convirtiendo en un hotel. Debe ser para que yo pueda ir a visitarlo después, pero bueno, en fin, con lo cual es importante y no un sitio particular. ¿no? Y bien, esta es una serie de las de cartas de la gran eh, relación epistolar que mantuvo, no sabemos por qué, pero la mantuvo con. Con Irujo. Y entre otras cuestiones le solía enviar libros. Eh, Irujo le hacía recensiones de sus libros o publicaba, por ejemplo, en revistas como Seruco Arguía, etcétera, etcétera. Bien, no solamente escribe sobre historia naval, sino que su conocimiento del pueblo vasco le lleva a escribir también, por ejemplo, libros como Berengaria, la enigmática reina de Inglaterra. Aquella reina navarra que nunca llegó a pisar Inglaterra, pero bueno, en cualquier caso, lo escribe en 1966, tiene tres ediciones en inglés. Y después escribe algo que tenemos aquí gracias a Sabi, como digo, que es El Cano, el primer circunnavegador. Yo creo que tenía una especie de deuda, había escrito sobre Acurio, pero no había escrito sobre El Cano. Entonces había como una especie de pequeña deuda, ¿de acuerdo? Y escribe este libro en 1958, que tiene 13 ediciones, fijaos que lo escribe prácticamente dos años después de haber escrito escrito el de Acurio. Supongo que estaría en ese momento todavía muy imbuida en la historia de la Vuelta al Mundo, con lo cual fue el momento más propicio para aprovechar y hacer las dos obras del tirón, ¿de acuerdo? Bien, y como digo, tiene 13 ediciones en inglés y además tiene mucha repercusión porque es la única forma que se conoce a Elcano en el mundo anglosajón, o que se conoció en ese momento a Elcano en el mundo anglosajón, eh, para eliminar la alargada y negra sombra de Magallanes por encima. Porque, claro, para los anglosajones el que había dado la vuelta al mundo era Magallanes. Y el cano no sabía quién era ese señor. ¿De acuerdo? Mary Mitchell contribuye a que se sepa quién era ese señor y que efectivamente quién dio la vuelta al mundo. Luego también escribe El Puente de San Miguel, que es una, que nos, en, es una novela en este caso en la que habla de los vascos que acompañaron, a, en este caso, a Balboa durante el descubrimiento del Pacífico. Y también, y ese es un libro que no llegó a escribir y es una pena, en una carta que le manda a Irujo le dice que está documentándose para escribir un libro sobre Chorroca y mmm, al final no, no aparece por ninguna. Ojalá algún día aparezca algún manuscrito inédito, pero bueno, de momento no conocemos nada. Su faceta como escritora, ya vemos que tenemos una serie de libros importantes sobre el País Vasco, unos cuantos sobre la historia vasca, tenemos que entender que es una persona que es ajena a esto. Irlandesa que qué pinta aquí y está escribiendo sobre el País Vasco. Esto es muy importante. Pero no solamente se dedica a escribir libros sobre esto, sino que ayuda a otros también, ayuda a escritores locales, como hemos visto antes, editando libros, pero también, por ejemplo, haciendo de traductora. En este caso, uno de sus, de sus grandes amigos es eh, José Arteche, eh, que, como sabéis todos, escribió muchísimos libros, especialmente tiene una biografía, de, eh, eh, en este caso de, de Urdaneta, fantástica también. Y. Eh, Arteche le ayudó a publicar este libro que es el Cardenal de África sobre el, aquí tenemos una referencia a ello sobre el Cardenal La Viguer, le ayudó a escribir esa, a traducir ese, ese libro al, al inglés y luego se lo envió también a, eh, a Irujo. Esta es una carta en la que le dice carta de Mirinbiche a Manuel de Irujo en la que le comunica el envío de la edición inglesa de la obra de Jorge Arteche. Es decir, no solamente publicó sus libros sobre el País Vasco, sino que ayudó a otros autores vascos a publicarlos en inglés y, por lo tanto, y aquí tenemos algo también muy importante, yo siempre he dicho y lo digo en el libro, que creo que Mary Mitchell conocía, muy probablemente por el colegio católico en el que estuvo, conocía el castellano, si no al 100%, si de una manera rudimentaria, pues, o eso también cuando vino a España tenía una cierta fijación por España y luego por, por el País Vasco, eh, conocía el castellano lo suficiente como para moverse, pero es que aquí traduce el libro de Arteche lo traduce directamente a inglés. Entiendo que su castellano era lo suficientemente ágil como para abordar, creo que era una persona inteligente, que no iba a hacer un churro de traducción, ¿de ¿acuerdo? Bien, vamos a ver una cosa importante también. ¿Cuál es su relación con Irujo, es decir, con el gobierno vasco en el exilio? ¿Por qué aparece esa relación? Bien, yo creo que como fruto de su admiración por el País Vasco, es una cuestión personal que tendré que dilucidar a través de más cartas. Pero yo creo que esa admiración le hace ponerse en contacto o tener contacto con alguien a los que considera los únicos interlocutores válidos desde el punto de vista cultural vasco, que son los, pertenecientes, los que están en el exilio. ¿Y quién es mejor que están en el exilio que los que están precisamente eh, a cargo del gobierno vasco en el exilio? Podía haber dado con Irujo como podía haber dado probablemente con cualquiera, pero da con Irujo, ¿de acuerdo? Y entonces mantiene una relación epistolar larga en la que hay una colaboración mutua. Irujo de vez en cuando escribe cartas sobre Meirin Mitchell, o si sea, escribe artículos perdón, sobre Meirin Mitchell, etc. Es decir, hay un apoyo mutuo, ¿de acuerdo? Ella lo hace desde Londres, siempre en inglés además, curiosamente, ¿eh? y él, aquí vemos por ejemplo... Una carta de Mary Mitchell, voy a pasaros unas cuantas simplemente, ¿eh? hay una gran cantidad, están todas en, la, en, el, en el fondo Irujo de Euskegaskuncha, están digitalizadas además, se pueden consultar, carta de Mary Mitchell a Manuel de Irujo en la que le comunica el envío de la recensión de su obra. O, por ejemplo, si seguimos pasando, carta de Mary Mitchell a Manuel de Irujo, agradeciendo la crítica de su libro en Euskodella. Es decir, Manuel de Irujo escribe en Euskodella, criticando o haciendo una crítica positiva sobre el libro de Mary Mitchell. Ya estamos, fijaos, año 61, ¿eh? más o menos, pero ya desde hacía unos cuantos años tenía, tenía trato con él. ¿eh? No voy a establecer tampoco una cronología, porque no tiene mucho sentido. Luego, carta de Mary Mitchell a Manuel de Irujo, agradeciendo las precisiones que este ha hecho a su obra Urdaneta. ¿eh? Y bueno, bueno, perdón, he puesto repetido otra vez, pero lo he puesto a propósito en inglés, y lo he subrayado, porque ella considera fundamentalmente fundamentalmente, que Urdaneta era un humanista. Que por encima del hecho de haber cruzado el océano, eh, le movían sentimientos eh, más de, de verdadero conocimiento para la humanidad de cruzar ese océano que no solamente de haber hecho el tornaviaje desde Filipinas hasta. hasta Nueva España. Bien. Otro asunto importante, sabemos, no tenemos mucha información, ¿eh? pero sabemos que acabó viviendo en Zumaya, curiosamente, pero ya acabó viviendo en Zumaya y tenemos esa información a partir más o menos de los años 70. Claro, tenemos que entender que cuando tenía 70 años, Mayri, o sea, cuando en los años 70, perdón, Mary Mitchell tenía 75 años, era una persona ya lo suficientemente mayor. Y curiosamente nos la encontramos, y ahí tengo que agradecer precisamente a Joseba Ayrez Cuénaga, yo tenía la versión digital, porque aparece colgado en internet, pero él ayer me trajo eh, la versión impresa en un papel de Seruco Arguía, en el que aparece una entrevista que se le hace en los años 70, firmada por no lo bien por un tal Gorrochategui me parece un poco el estilo una eh, como digo una entrevista que le hace estando en Zumaya en esa entrevista nos deja ver muchos detalles eh, de acuerdo de eh, no nos dice exactamente por qué está allí a ella cuando le preguntan por qué vive ahora en el País Vasco dice que es por su amor que tiene por el País Vasco o sea por Escalaguiría yo tengo la sensación de que iba y venía era una mujer libre de momento no sé si si tuvo descendencia o no creo que no porque no hay ninguna referencia a ello y me da la sensación de que fue una mujer que se mantuvo eh, o soltera o lo que fuere durante toda su vida. Probablemente un poco al estilo, y vuelvo a, a retomar, porque no sé por qué, pero siempre hago un paralelismo con la Alessandra David Neal, que también se mantuvo libre toda su vida para poder hacer lo que le dio la gana, incluso renovar el, presupuesto, el, renovar el pasaporte a los 100 años, porque decía que todavía podía viajar, eh, o cruzar los Himalayas en, con, con 80 años, etc. Bien, y entonces aquí tenemos, como digo, eh, de 1970, esa, ella dice. Eh, que, eh, que, desde hacía, que desde hace tiempo visita el País Vasco y desde hace tiempo vive ahí. No sé hasta qué punto esas fechas son con, concretas y tal. Lo iremos afinando, ¿de acuerdo? A medida que vayamos estudiando sobre ella y preparando la biografía de ella, iremos afinando esto porque muy probablemente se pueda hacer. Lo que sí sabemos es que ella conoció ahí a Luis Arano. Aparecen las cartas eh, dirigidas a Irujo a veces como, como, como una dirección a la que enviar copia de sus cartas. Yo creo que Luis, Luis Arano y su familia fue para ella muy importante en Zumaya. Probablemente fuera la decisión de trasladarse al País Vasco, por lo que fuese, a su edad ya eh, quizás tuviera que ver mucho con lo de Luis Arano. Como digo, iremos poco a poco eh, intentando centrar este tema. Porque además él dice que su familia habían sido muy buenas amigas para mí. Eso lo dice literalmente en esta entrevista. Lo que sí sabemos es que donde vivió fue, curiosamente, en la Casa Cresala, que hoy es el museo de Julio Beovide, del artista y, y dibujante, y que eh, María Pilar, que era la mujer de Julio, debía ayudarle a ella con las traducciones que hacía de sus libros. Y ella vivió, porque además dice literalmente en la. en el. En la, en la entrevista que vive gracias a que eh, María y Julio le dejan, eh, le dejan vivir ahí. Bueno, más bien dice María, porque Julio ya había muerto. De, acuerdo? de hecho, ella publica. ¿eh? Unos días eh, cuando muere Julio. ella publica un poema de su puño y letra. y lo publica en Seruco Arguía. <laughs> Me resulta curioso, porque volvemos otra vez a lo mismo. El, el, eh, el periodista o el redactor que publicó su. que publicó su. su poema la presenta a ella como inglesa cuando lleva toda la vida diciendo por favor que soy irlandesa pero sea, pues la presenta aquí como inglesa no esa es una parte que la verdad es que me parece muy interesante bien esto es todo lo que conocemos como digo no sabemos cuál es la fecha de su muerte yo creo por una eh, información que me ha llegado que muy probablemente murió el año 85 eh, eso supondría que murió con 90 años puede ser no lo no, no, 84 85 es la fecha que tengo tampoco sé y agradezco, si alguien lo sabe, si murió verdaderamente en Zumaya o murió en Inglaterra. Eso es lo que no sé. Es un, te un tema. De momento me he dedicado más a la parte inicial de su vida, que es la que más me ha interesado, y menos a la parte final, que supongo que es una parte que se puede hacer de una manera mucho más cercana. Pero primero la parte inicial de su vida. Entonces, eh, creo, como habéis visto, que hay varias razones. Esa es una opinión muy personal, y al final lo siento mucho pero le he acabado cogiendo muchísimo cariño a Mary Mitchell por diferentes cuestiones. Primero, porque, como digo, eh, me resulta muy paralela a grandes mujeres a las que admiro, especialmente exploradoras, viajeras del siglo XIX, podríamos hablar de muchas de ellas, Freya Stark, Gertrude Bell. O sea, hay un montón de, de mujeres viajeras de, del siglo XIX y del siglo XX que me parecen verdaderamente encomiables para hacer las cosas que hicieron en su época, saltándose todos los convencionalismos. Y me he encontrado con que alguien tan cercano que había escrito, un libro que había pululado por todas las casas de Bermeo, de Vizcaya de muchos lugares y tal, resulta que nos encontramos con un personaje que bajo mi punto de vista, no sé lo vuestro, me resulta absolutamente excepcional. No solamente por lo que conozca desde el punto de vista de la historia, sino por su actividad política, por su actividad social, por su reconocimiento social y científico. En la Royal Geographical Society no se entra tan fácil, que me lo digan a mí. Me parece, por lo tanto, que creo que es un personaje que deberíamos de reivindicar. ...a nivel de toda Euskal Herria. ...hemos, y con acierto... ...hemos subido a los altares... ...le hemos agradecido, le hemos dado premios... ...a mujeres como a la fallecida Selma Hasley... ...por haber escrito sobre los bañeros vascos... ...y me parece absolutamente perfecto, por supuesto... ...pero creo que tenemos una deuda de gratitud... ...con Mayrin Mitchell... ...primero, conocer su vida... ...y segundo, ponerla en el lugar... ...que verdaderamente le corresponde, ¿de acuerdo? ...si no estáis seguros de lo que digo... ...si todavía creéis que estoy exagerando... Bien, voy a cerrar esta charla solamente con una carta ¿eh? y con un texto, que no lo digo yo, lo dice otro navarro cabezón como yo, pero en este caso era Manuel Ilujo, y vamos a leer lo que él escribe precisamente sobre Meirin Michel, y me vais a permitir que lo lea. Dice, a lo que voy, Meirin Michel ha escrito a Curio, Elcano, San Miguel, Urdaneta... Ahora está escribiendo otro libro. Meirin Mitchell es un heraldo que los vascos nos hemos encontrado, que nos presenta al mundo con cariño, procurando encontrar facetas dignas, cariñosamente tratadas. No conozco otro escritor extranjero a nuestra raza y a nuestra nación que haga por nosotros en el reino de las letras más de lo que hace Meirin Mitchell. Antes de poseer el sentido nacional actual, tuvimos a Humboldt, a Bonaparte y a Robert Gallop por mencionar un inglés reciente, pero hoy dudo que dispongamos de una dedicación a nosotros tan resuelta y cordial como la de Made Mitchell. ¿Por qué no le hacemos un homenaje? ¿En qué puede consistir ese homenaje? Llamo a su puerta, le está escribiendo a Vicente Amezaga, ¿eh? que está en Venezuela, creo. Llamo a su puerta, cuente usted conmigo, no dudo que como yo estarían dispuestos a participar en él muchos vascos, con sus aportaciones, con sus firmas. Si nosotros tuviésemos una medalla de Guernica, se la pediríamos para ella al gobierno o al comendador. Sean ustedes los intelectuales vascos de Caracas la maestranza de la orden individual por la que llevemos distinción y reconocimiento a la dedicación afectiva, cordial y dinámica de esta mujer que, sin tener nada que ver con nosotros, vive para nosotros y nos presenta al mundo sin pedirnos un dólar para dar cara a sus ediciones. Resalto. Esta mujer que sin tener nada que ver con nosotros vive para nosotros y nos presenta al mundo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta ya habrá, digo yo, no? También os digo que poco puedo contestar porque creo que os he contado casi todo. Bueno, sí que os voy a hacer un pequeño inciso. Hay gente que ya lo sabe, eh, lo hemos comentado. Y bueno, eh, la idea o la pretensión es que llevemos adelante algo. Manuel Irujo no lo puede hacer. Y como digo, yo soy tan cabezón como él, para eso soy Navarro, e intentaremos hacer algo con Meirin Mitchell a lo que como digo está abierto a todo el mundo lo que sí puedo decir es que las líneas más o menos que se van a que se están esbozando son por una parte intentar hacer una exposición con todos los materiales que tenemos hay más materiales obviamente de los que os he presentado pero es que os he presentado solo aquellos materiales de los que estoy absolutamente seguro es decir no quiero hacer especulaciones hay muchísimo material especulativo pero hasta que no tenga una comprobación directa no me gusta eh, abrir vías que luego no lleven a ningún lado y sobre todo que puedan generar expectativas que no sean ciertas ¿vale? Entonces, una vez que tengamos todo el material recopilado, yo tengo la idea, de hecho lo estoy redactando más o menos, llenando huecos, de hacer una pequeña biografía de ella, por lo menos que le, de alguna manera que agradezca eh, eh, la historia de su vida y lo que ha hecho por nosotros. Por otra parte, yo creo que eh, tenemos material más que de sobra como para hacer una exposición. Probablemente estoy en contacto con los familiares descendientes de sus dos hermanas y probablemente pueda eh, tener material gráfico para podré ilustrar la exposición al margen de cartas, escritos, etcétera, etcétera, libros y tal. Y luego lo más fácil, yo estoy preparando también el guión de un pequeño documental que, aunque solo sea durante un capítulo, nos hable de la vida. Viajar a Dublín, consultar sus archivos, viajar a, a, a Londres, etcétera, e intentar de alguna manera dar imagen a, a, a todo esto. Esa es un poco la idea, como digo, es una idea abierta a todo el mundo, aquellas personas que quieran colaborar, aquellas personas que tengan información pueden estar en cualquiera de las fases de esto, porque creemos que es un proyecto de todos, ¿Eh? alguien lo tiene que llevar a cabo, ¿Eh? ha surgido ahora que, bueno, pues yo me he encontrado con esta historia, pero pues se podía haber encontrado cualquiera. Esa es un poco la idea, espero que, eh, que os haya gustado, porque yo la verdad es que, sinceramente, creo que es un gran descubrimiento. Un gran descubrimiento al margen de lo que se conocía y si alguien me dice que no era algún, un, un gran descubrimiento, pues voy a decirle que es una felonía, porque podían eh, haberle puesto en su lugar mucho antes si alguien lo sabía eh, y que lo que ahora nos encontramos aquí. Yo me imagino que todos los que estamos en esta sala estaremos de acuerdo con ello. O sea, casi casi es una especie de reunión en petit comité. Y, pero bueno, pero la verdad es que pienso que tenemos muy pocos personajes que nos hayan defendido, como decía Manuel Irujo, de esa manera, que lo hayan hecho de una manera tan absolutamente altruista, probablemente poniéndose en contra de mucha gente, ¿eh? y en la época en la que era, ¿de acuerdo? con muchas dificultades. Y lo que sí puedo deciros, y eso lo sé de buena tinta, es que sus libros le dieron para muy poco. Le dieron para muy poco, a pesar de tener muchas ediciones, las ediciones, como sabéis, son muy engañosas, porque una edición puede ser 10 libros. ¿Eh? Y no tienen por qué ser 10.000 ejemplares. ¿de acuerdo? Sí sabemos que pasó dificultades económicas, sobrevivía justo justo con lo que podía cobrar de, los, de las traducciones que hacía, eh, de, también de, las, eh, de los artículos que escribía para Iris Press, etc. Pero tener en cuenta que su colaboración con Iris Press empieza en el año 32 y termina prácticamente en el año 70. Estamos hablando de 40 años de colaboración en los que probablemente los avatares, quieras o no, de alguna manera se te tiene que terminar. Eh, ciertos pozos de información donde tú podías hacer cosas interesantes para tu periódico. Probablemente tuvo que hacer crónicas de todo tipo, etc. Hay algunas, sí, conocemos ya algunas y tal. En cualquier caso, lo que me refiero es que no es tan fácil, y sé de lo que hablo, eh, no es tan fácil, eh, y probablemente muchos, muchos de los que estéis aquí también lo sabéis, no es tan fácil, repito, abordar proyectos culturales cuando no tienes ningún tipo de apoyo y cuando económicamente no te lo puedes permitir, es tremendamente difícil y creo que Mary Mitchell lo hizo, única y exclusivamente, por amor a Euskal Y eso para mí creo que es bastante más que suficiente. ¿sabes? ¿Alguna pregunta? Casi algún comentario, como queráis. Yo darte las gracias por haber puesto un poco en, en Arturio y en, en Meli, ¿no? Dos personajes que a pesar de lo que cada uno en su ámbito ha hecho, pues eran un poco apreciados. ¿no? Y, y me alegro también que que lo haya encontrado esa, esa firma de, de Merin en el, en el libro de aquí, aquí, ¿no? porque no somos muy propensos a guardar esas cosas, pues mira, gracias a Dios lo hemos encontrado. Nos queda pendiente antes hablar con Ingedu el, el paxímil que, que Merin depositó aquí en, aquí, Exacto. en la, de, de la de la... Bueno, he de decir, bueno, primero darte las gracias, bueno, daros las gracias a todos por una cuestión importante. Eh, es difícil reunir a un grupo de gente, y también sé de lo que hablo, porque hay charlas en las que estamos tres, eh, no digo aquí, pero sí en otros sitios, eso demuestra que tenéis un interés que en otros sitios no tienen, y sobre todo cuando alguien pone una charla y dice, charla sobre Mary Mitchell, si no conoces, que es el problema que tenemos, como no conocemos a Mary Mitchell... Pues, pues tampoco, tampoco es un, un reclamo como para que la gente venga, o sea, que para mí que estéis el grupo de gente que estáis aquí hoy, me parece una cantidad más que suficiente, porque además estamos prácticamente todo el aforo, precisamente para escuchar una historia sobre alguien tan desconocido, o sea, que la verdad es que es, es importante. Pero ya digo que para mí es tan importante lo que yo pueda hacer buscando, o lo que a Ingeru localice, o lo que hagamos, como el que vosotros estéis aquí, porque si no hay interés, nosotros tampoco podemos hacer nuestro trabajo. Y eso es importantísimo, el que haya interés, el que os guste, el que os apetezca y el que digáis, hombre, pues... Yo sé que hay mucha gente en Bermeo que tiene este libro y que lo tiene en su casa, mucha gente. Ya le, le he visto a, a usted que ha entrado con él antes en la bolsa, que me he fijado. ¿Eh? Entonces, me parece importante y sobre todo porque yo sé que ahora, si antes lo tenía con cariño, ahora lo van a tener con más cariño todavía. Y eso para mí es importante, o sea que, en fin alguna cosita más alguna pregunta más si no pues nada muchísimas gracias por venir de verdad eh, mantendremos informados verdad en grupo que seguiremos haciendo cosas y ojalá a, 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 tengamos otra charla segunda en la que tengamos mucha más información que podamos aportar pero hasta aquí como se suele decir hasta aquí hemos llegado o sea que muchas gracias es que Miguel